Me tocaron todavía algunos aspectos de la época Pokémon, ¿no? De tirantitos y pantalones, bueno, ¿cómo decirlo? Pues sí, como emulando de cierta manera, sí, una manera de vestir, ¿eh? Que a lo mejor no había como una estética bien planteada, güey, tenían como una idea, o teníamos como una idea y la perseguíamos, ¿no, güey? No estoy hablando de este pedo de roots, skins, güey, no, o sea, como que literalmente el escato, ¿no, güey? O sea, sí me tocó incluso andar tratando de vestirme de cierta manera como la bandita, ¿no, güey? La estética para mí siempre fue un pedo bien problemático, güey. Siempre ha sido un pedo bien problemático en esa cuestión de la vestimenta y ese pedo, ¿no? Porque justo me acuerdo, debió haber sido 2004, ya estaba yo en preparatoria y había una bandita muy cabrona con un típico morro que le decían el escato, güey. Entonces ya te imaginarás cómo era el morro, ¿no? Pues mogrosón, güey, tenía el cabello medio largo, el morro, siempre con playeras con un elmito, una playera de escape, güey, pantalones baggy y un chingo de parches, güey, y sus tenis Vans mugrosones, ¿no? Y era como este pedo, y le gustaba la patineta. Entonces estaba como todo ese pedo de esa mezcolanza, güey, que pues hizo al escato, ¿no? Al Pokémon, güey. Para mí siempre fue problemático, güey, porque yo sí era más de barrio desde morrillo, güey. Entonces, pues tenía más influencia, pues acá la banda ya era chacalona, ¿no, güey? Entonces, pues los baggies de por sí siempre se habían usado, güey. Siempre se habían usado los baggies. Yo sí tenía playeras de grupos de ska, güey, no muchas, güey, tenía una del Pánico justo, güey, con la portada del disco, tenía, una de Salón Victoria, güey, pero, por ejemplo, a mí no me gustaban mucho los parches, güey, ¿no? Llegaba como que a tener uno en el pantalón y todo, entonces no entraba como en la temática de esta bandita. Aparte, francamente, ahí yo ya sabía un poquito más de ska, güey, pues ya te venía manejando otras cosas, ¿no? Ya te manejaba algunas cosas inglesas o jamaicanas, y estos morros, no, güey, eran super fans de escape únicamente, ¿no? O sea, para ellos el mundo del ska giraba alrededor de la música que hacía escape, güey. O sea, era 2004, güey, ¿no? Y era como, puta, escape era un putazote, ¿no? Y por ejemplo, hablando incluso de esas ondas de ska en español, güey, pues yo prefería mucho más ya a Escaparrapid, a Scalariac, ¿no, güey? Hablando del ska español, por ejemplo, güey, ¿no? Y estos morros, no, güey, estaban súper clavados con el escape, ¿no? Tanto que muchos de ellas ni siquiera se clavaron con el ska como tal, güey. O sea, eran seguidores de escape más que nada, y estaban en el grupito este, güey, pues por pertenencia nada más, güey, ¿no? Por querer pertenecer a un grupo, güey, no sentirse como excluidos en esa parte de su vida, ¿no, güey? Como buscando cierto tipo de aceptación, güey, o de identidad, ¿no? Y pues no, güey, yo sí me quedé como que súper clavado, ¿no? En la música jamaicana, güey. Entonces, para mí sí, siempre, güey, fue un pedo bien problemático, güey, la forma de vestir, güey. Sí, güey, porque, por ejemplo, hablas de fechas, güey, yo me acuerdo que igual, bueno, lo que yo veía, ¿no, güey? Antes de pertenecer a cualquiera de estas, de estas tribus, o como quieras llamarle, güey, me acuerdo para el 2004, ¿no, güey? Lo difícil que era diferenciar de un escato seguidor del ska, güey, y de un, pues, lo que son términos, o sea, puedes llamarle escato a cualquiera de los dos, güey, pero en ese momento sí podías definir a uno del otro, ¿no, güey? El skater, sí, claro, un musical más seguidor californiano y el punk que del ska, ¿no, güey? Sí. Y al final terminabas metiéndolos. Pero pues también está bien cabrón, güey, porque los skates venían un chingo, güey, donde de otra cultura donde tampoco fueron a últimas aceptados como estaban. Y esto no lo sé yo porque no estuve ahí, güey, pero he estado viendo un chingo de videos del ruso en línea, güey, que tiene una serie de videos bien vergas, para el que le interese, que se llama Historia del Hip Hop o Historia del Rap en México, o Historia del Hip Hop en México, no me acuerdo, están en YouTube, son entrevistas largas con un chingo de exponentes, ¿no? Y estos güeyes hablan del crew del DFK, güey, donde salió la Lifestyle Familia, güey, ¿no? Que era Akil, Jimbo, Boca, los de Microphone, güey, o sea, toda esa bandota pesada
que no es la banda como de la vieja escuela, güey, sino la otra banda, la del sur de la ciudad, güey. Esos güeyes tenían un crew, güey, que era de hip hop, güey, ¿no? Uh-huh. Entonces había baile, había graffiti, había b-boys y había raperos, ¿no? Y estos güeyes hablan de que también había skaters, güey, en su crew, güey, porque pues era banda que le latía el rap también, ¿no, güey? Entonces, pero en algún momento dicen, uh-huh. Varios de estos güeyes igual cuentan lo mismo, ¿no? Que los skaters, güey, o sea, te estaban hablando esos güeyes del 94, güey, o sea, un pedo así, cuando las primeras bandas de ska apenas iban despuntando, güey, hablando de la tremenda corte, de incluso los que tenían otros nombres antes. La Matatena, güey, y los mismos Panteón, güey. Radio Caos, ¿cómo se llamaba Salón, güey? Radio Machete, ¿no? ¿Radio así, qué? Radio sí, ¿no? Machete, ajá. Creo que sí, Radio Machete. Sí, güey, Radio Machete. O sea, uh-huh. Entonces, dice que tampoco los terminan de incluir, güey, en el rap, güey, a los morros, ¿no? Y también como que los morros se abren, güey. Entonces, ve, güey, los skates, también ya existía esa banda skate, güey, pero tampoco, o sea, esos güeyes... No sé, es que obviamente el skate es un deporte, ¿no? O sea, pueden patinar y escuchar lo que se les hinchen las pelotas, ¿no, güey? Pero pues sí estaba como ligado a esas experiencias, ¿no? Como del hip hop y del ska después, no sé bajo qué circunstancias, güey. No sé bajo qué herencia, o si nada más por la suerte de andar en la calle, güey, y toparse con un crucito de güeyes que les late el rap y pues ya se quedaban ahí a patinar, güey, o luego toparse con bandita que le latía el ska, güey, y pues también andar ahí en el desmadre, ¿no? Uh-huh. Sí, porque pues ves que igual lo han querido meter como que en la, como un elemento, skate, ¿no? Lo han querido meter como un elemento de la cultura hip hop, ¿no? Entonces, pues al final no... Pues, no sé, güey, yo, por ejemplo, en el skate nunca me metí, ¿no? Pero sé, por ejemplo, todos los géneros que giraban en torno al estereotipo del skater, ¿no, güey? Entonces, pues sí, puedo hablar de esa perspectiva, pero que cuentas está bien chido. Cómo por falta de espacios, güey, o falta de más gente donde formar tu círculo, pues te quedabas ahí, güey. Yo siento que era más eso, ¿no? La coincidencia de en tiempo y espacio, güey, más que el que se unieran... ¿no, güey? Porque, pues, una vez que se delimitaron todas estas, ondas, güey, distintas, pues, ya cada quien por su parte, ¿no? Ya no hubo esa unión, güey. Pero, pues, también esa base... en ese momento, ¿no? Pero, pues, también esa base del pinche bullying, ¿no crees, güey? A base de que nos empezamos a volver mamoncitos, güey. O sea, yo te lo puedo decir en primera persona, güey. Seguramente a ti también te pasó cuando ya te mueves a la escena skinhead, güey. Y a mí sí me pasó, ¿no? O sea, cuando ya me empiezo a juntar con banda más clavada, en musicalmente hablando, güey, ¿no? Y entonces ya se les malveía a estos morros, ¿no? Y era como de, ay, no mames, ¿por qué escuchas tal cosa, no? Ay, no mames, porque... Y uno mismo los iba abriendo y segregando, y pues mi grupo de amigos terminó siendo igual de puros... Y, que fíjate, güey, yo era el único que ya venía como que con otras experiencias y con otra estética, güey, pero mi grupo de amigos terminó siendo de puros rudis y skinheads, güey, ¿no? Al final de cuentas, güey, cuando pues yo sí topaba como que a toda la banda más, pues sí, más Pokémona, ¿no, güey? Y al final de cuentas, pues los terminamos segregando de ciertos espacios, ¿no? Y ya nada más ellos se quedaban como, pues justo en los bordes, ¿no? Se quedaban, yendo a ver a cierto tipo de bandas, ¿no? A la Nana Pancha. Yo siempre me acuerdo que a la Nana Pancha la seguía un chingo de bandas, sí, ¿no, güey? Ahorita, pues ya siguen igual a otro tipo de bandas, ¿no? Pero ¿no crees que haya sido a través de ese mismo bullying, güey? De decir, hazte para allá, morro, tú no sabes, ¿no? Pues sí, güey, pero... Pues es que, por ejemplo... Ay, ¿cómo explicarlo, güey? Es un punto bien chistoso conmigo, güey, porque yo, por ejemplo, no, aún estando como que, sí, güey, ya era mamón en ese aspecto musical, ¿no, güey? Pero no, todavía no me salía del todo de ese tipo de bandas, güey, todavía, no, y hubo un momento en el de quiebre en el que sí, güey, ya yo no volteaba a ver esas bandas y no era por, incluso a veces no era por mamón, güey, sino porque decía... ¿Cómo puedes navegar con la bandera del ska, güey, si no tienes ni siquiera conocimiento de las raíces? Yo pensaba en ese momento, güey,
te vas haciendo como que tus propias ideas. Y sí, güey, en conclusión, creo que sí, sí hice bullying, pero al mismo tiempo me sentía en ello, güey, me sentía nada más que parte de la tendencia, ¿no, güey? Sí, güey, soy superior a ti porque conozco esto y tú no, güey. No sé cómo explicarlo, güey, es bien difícil ahora cómo lo veo. Pero dentro de eso, hay algo que te quería decir desde la otra vez, güey. Tú ya miras con nostalgia, güey, o ya te ha dado nostalgia con el ska, güey, con el ska, noventero y de los 2000, güey. Porque a mí todavía sí, no, güey. O sea, ahí es algo bien cagado. Sí. Yo